Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del apartado de principios del entrenamiento de la fuerza, donde vamos a terminar el punto acerca de la variación. El otro día hablamos acerca de que la variación es la alteración estratégica de las variables del entrenamiento para reducir la resistencia adaptativa, es decir, buscamos seguir adaptándonos a lo largo del tiempo, buscamos seguir mejorando. Para ello hablamos de que no vale para nada, por ejemplo, si nos dedicamos a la hipertrofia, trabajar con 7 ejercicios por sesión, pudiendo trabajar 3, adaptarnos a esos 3 y cambiar. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de cuándo cambiar. Como vemos aquí, tenemos una pirámide donde hablamos de cómo se dividen los entrenamientos. Hablamos de sesiones individuales, que sería el día de entrenamiento, ¿vale? Que puede durar horas, puede durar minutos. Por otro lado tendríamos el microciclo que es una semana de entrenamiento. El mesociclo, que suele ser 3-4 semanas, normalmente un mes. Y luego el macrociclo, que suele ser menor o igual a un año. Cuando hablamos de mesociclo, que es lo que más nos va a importar, es un mes. El mes está dividido en 4 microciclos y cada microciclo en 7 sesiones, ¿vale? Los días que tiene la semana. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy realizando un entrenamiento de press banca, de pecho, ¿vale? Quiero mejorar el tamaño de mi pectoral. Me dedicaría a hacer un mes, imaginemos, press de banca con barra plano, press banca plano con mancuernas y cruces en polea. El siguiente mes, lo que haría, y tocaremos un rango de repeticiones, ¿vale? El siguiente mes, para cambiar, lo que haría sería trabajar lo mismo pero en inclinado, ¿vale? Trabajaría más la porción superior. ¿Qué conseguiría con eso? El primer mes he conseguido una adaptación buena de los músculos implicados, más que de los músculos implicados en el press de banca plano, las fibras dentro del músculo implicadas en ese movimiento. El siguiente mes, al cambiar, trabajaría en inclinado, trabajaría más las fibras superiores, unas fibras que no se han trabajado igual que en el press de banca plano, ¿vale? Entonces, crearía una desadaptación de las fibras que trabaja en el press de banca plano para luego, cuando vuelva, tener una mejora mayor. Porque si no, vamos a generar lo que ya hablamos acerca de la respuesta adaptativa. No siempre tiene que ser un mes plano, otro mes inclinado. Puede ser, por ejemplo, un mes que trabajes inclinado y declinado, otro mes plano, otro mes inclinado y plano y otro mes plano e inclinado y declinado, perdón. O sea, puedes ir tanteando. Lo único que no vale para nada es estar un día en el gimnasio y trabajar de bíceps 4 ejercicios distintos, de tríceps otros 4. No, es mejor elegir 2 en un mes y trabajar otros 2 en el otro. Evidentemente, las series van a ser más largas, no van a ser series, ejercicios de 4 series, pueden ser ejercicios de 8 series, de 10 series, ¿vale? Podemos cambiar, ya vimos el tiempo de descanso, podemos cambiar el tipo de tempo, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que yo hice hace poco era, tenía que hacer superior con mancuernas y me iba a meter 12 series. Evidentemente no voy a hacer las 12 series iguales. Primero, porque mentalmente sería muy aburrido. Segundo, porque el peso tendría que ir reduciéndose continuamente. Si hago 12 series con el mismo peso, evidentemente es que la primera no está haciendo mucho. Me está guardando demasiadas en la recámara. Entonces, un ejemplo bueno para esto sería: te vas a un banco, te coges una mancuerna de 30 kilos, 20 kilos y haces 3 series de 10, bajando en 4 segundos y subiendo en 1. Descansas un minuto. Bajas un poco de peso, porque evidentemente ese bloque ha hecho que la primera serie la hayas podido realizar bien, la tercera ya tengas problemas. El siguiente bloque, habiendo bajado peso, imaginemos que has empezado con 30, pues bajas a 26. Haces 3 series de 10 con un minuto de descanso, pero paras arriba, paras en la mitad, paras abajo, paras en la mitad, paras arriba, eso es una. Entonces, paras, 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 una. Y así 10, 3 por 10. Siguiente, bajas peso y puedes hacer lo mismo que has hecho en la primera de 4 segundos de bajada, 1 de subida, pero al revés. 1 segundo de bajada, 4 de subida y arriba aprietas el pectoral. Siguientes dos series, perdona, siguiente bloque de 3,
3x10 normal. Hemos hecho el mismo ejercicio, hemos estimulado las mismas fibras, pero la hemos estimulado de distintas maneras. Esto es un ejemplo muy extremo, no hace falta cambiar 4 veces de forma de tirar. Puedes cambiar 2, puedes hacer 4 series difíciles, 4 series fáciles, o sea, 4 series con un peso alto, 4 series con un peso más bajo que no te cueste tanto. La cosa es cambiar e intentar estimular pocos ejercicios distintos para no crear una resistencia adaptativa a todos. Si yo siempre hago todos, voy a crear una resistencia a todos los ejercicios, entonces no me conviene. Tenemos que ir ondulando a lo largo de los mesociclos. Cuando hablamos en este apartado, lo que he querido reflejar es, tenemos que mirar cuál es nuestro punto, cuál es nuestro punto débil y cómo mejorarlo, pero esto hay que hacerlo de una manera cuidadosa. ¿Con esto a qué me refiero? Si yo estoy haciendo sentadillas y veo que mi glúteo y mi espalda es más fuerte que mis cuádriceps, si estoy compitiendo, lo que más me renta es tirar el mayor peso posible el día de la competición. No me renta para nada estar muy equilibrado, es decir, ponerme a trabajar los cuádriceps con sentadilla frontal para tener una sentadilla perfecta. No, lo que te interesa es tirar el peso máximo, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú tiras más de espalda en las sentadillas, esto es la gente que se inclina mucho hacia adelante para subir, y eso en competición consigues tu mejor marca. Yo no digo que en ese caso tengas que evitar trabajar cuádriceps y centrarte en lo demás, no, simplemente es trabajar los cuádriceps, pero tampoco te obsesiones en hacerla perfecta, porque tus cuádriceps son débiles y nunca van a estar a la par de tu espalda. Entonces a ti lo que más te interesa es levantar peso. Tienes que intentar mejorar tus cuádriceps, pero no centrarte en hacer una sentadilla perfecta, porque entonces tus cuádriceps, que están retrasados, van a retrasar a todo lo demás. Otro caso, y además lo están levantando de la misma manera, otro caso que sería al contrario, es en el press de banca. Si yo, por ejemplo, tiro y aquí no puedo clavar, en la competición sabes que el tríceps va a ser importante porque tienes que clavar arriba, o sea, tienes que dejarla parada arriba. Entonces, ¿qué tienes que trabajar? Tienes que trabajar los tríceps, aunque eso perjudica tu levantamiento, pero porque si no, no es un levantamiento entero. Este es un ejemplo un poco difícil de entender, pero básicamente es que hay gente que en sentadilla no las hace perfectas porque tira más de la espalda, pero aún así sube. Sin embargo, en press de banca, por mucha fuerza que tengas en el pectoral, si no tienes fuerza en el tríceps para clavarlo arriba, no te lo van a dar por válido. Entonces, sería absurdo no trabajar los tríceps. Este caso sería simplemente para las sentadillas. Si las sentadillas tú las haces más con la espalda que con los cuádriceps, no está bien. Pero evidentemente es que los cuádriceps te están siendo un factor limitante. Tienes que intentar trabajarlos, pero tampoco obsesionarte y perder peso. Es que al final en la competición lo que te van a contar es el peso, no la técnica con la que la hagas. Solo te piden bajar, subir y ya está. Da igual cómo lo hagas entre medias, ¿vale? Sí, siempre que cumplas que el rompas los 90 grados, que en press de banca no levantes el glúteo y todo eso. Y todo esto se consigue a base del entrenamiento. Con esto me refiero, esto parece muy absurdo, pero tú no levantas una repetición máxima por estar todos los días haciendo una repetición máxima. O sea, tú no juegas mejor al fútbol jugando solo por jugar partidos, tienes que entrenar. Tú no vas a boxear, tú no vas a mejorar boxeando solamente boxeando sin entrenar, o sea, sin dar al saco, sin hacer sombras, sin coger fondo. Pues esto es lo mismo. Hay mucha gente que piensa que su 1RM va a mejorar si todos los días intenta hacer la 1RM. Eso no va a mejorar para nada. Tenemos que trabajar con repeticiones más altas, rangos más altos, cargas más bajas, para mejorar esa 1RM. No puede ser que todos los días vayas al gimnasio e intentes hacer una repetición máxima. Siguiente día, otra vez la repetición máxima. Eso no te va a hacer mejorar. Eso es como hacer un examen continuamente sin haber estudiado nada. Al final vas a mejorar, pero no vas a mejorar igual que si estuvieras estudiando el examen. Y aquí hablaríamos acerca de qué ejercicios tenemos que elegir. Tenemos que ser inteligentes, dado que hemos dicho que podemos trabajar 3 o 2 ejercicios distintos durante cada mesociclo. Debemos ser inteligentes, me refiero a, si yo quiero mejorar mi press de banca, ¿qué va a ser lo mejor? ¿Que me dedique a trabajar tríceps en polea o que me dedique a trabajar tríceps haciendo press de banca con agarre cerrado? Pues a lo mejor la mejor opción es press de banca con agarre cerrado.
extensiones. O sea, yo quiero mejorar mi sentadilla. ¿Qué va a ser mejor? ¿Que me dedique a hacer prensa o sentadillas frontales para mejorar mis cuádriceps o que me dedique a hacer extensiones? Tenemos que coger el ejercicio que más nos convenga para ese punto, por ejemplo. Si hablamos de hipertrofia, para no poner todos los ejemplos de fuerza, yo quiero tener un hombro grande. ¿Qué va a hacer que mi hombro parezca más grande en una vista frontal? Que yo trabaje press militar continuamente sin parar y esperar a que el hombro me crezca por todos lados, o que me dedique a hacer elevaciones laterales, que sabemos que es un ejercicio que los de fuerza no hacen porque es estético. O sea, no hay ningún ejercicio que requieras el deltoides lateral. Entonces, si estás trabajando para hipertrofia estética, es importante trabajar el lateral mucho más que si fuera para fuerza. Entonces, tu objetivo, los ejercicios que vas a seleccionar para trabajar la hipertrofia, van a ser distintos que los que vas a seleccionar para trabajar fuerza. Y parece una cosa muy absurda, pero es que al final tienes que, sabiendo que vas a elegir pocos ejercicios, tienes que elegir los que más te convengan. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a hacer pierna, ¿vale? Quiero entrenar la cadena posterior. Haré peso muerto, haré hip thrust. Quieres hacer gemelos, haz gemelos. Pero desde luego, tu entrenamiento tiene que estar basado, si estamos trabajando la parte posterior de la pierna, en el hip thrust y en el peso muerto. No vale para nada que yo vaya a trabajar la parte posterior de la pierna y me dedique a hacer la máquina de flexión de rodilla. Tumbado, la máquina de flexión de rodillas sentado y la máquina de la multi-hip, la máquina de extensión de cadera. Es absurdo, o sea, he elegido tres ejercicios, pero es que no son igual de buenos que los otros tres. Tengo que elegir los mejores ejercicios según mis objetivos, no cualquier ejercicio, ¿vale? ¿Entendido? Entonces es una cosa que hay que tener en consideración. Si tú quieres hacer mejorar el pectoral, ¿qué va a ser mejor? ¿Hacer aperturas, máquina pec deck y cierres en polea, o hacer prebanca superior, prebanca plano y prebanca declinada? Evidentemente, lo que más va a estimular van a ser los preses. Y además vas a hacer también tríceps. Pues, ¿qué mejor que hacer elegir esos ejercicios? Evidentemente, una persona que levante 40 kilos en aperturas va a ser bueno en press de banca. Pero es bueno en aperturas porque ha hecho press de banca. No es bueno en press de banca por hacer tantas aperturas. O sea, tú no levantas 200 kilos en press de banca a base de hacer aperturas. Sin embargo, una persona que levante 200 kilos en press de banca sí que puede hacer aperturas perfectamente con un peso de 40-50 kilos. Y es una cosa que tenemos que tener en consideración. Elegir, como vamos a elegir pocos ejercicios, que sean los mejores, los que más nos estimulan. Si yo voy a hacer espalda y abro el todo y al hacerlas controladas noto que el dorsal se me congestiona muchísimo, no voy a elegir la de bíceps, que lo único que se me está congestionando es el bíceps y la espalda no noto nada. Si estoy haciendo espalda, estoy haciendo espalda. Otra cosa es que el de bíceps esté bien como ejercicio de bíceps. Yo, por ejemplo, no hago brazo, pues lo que digo es, si yo quiero hacer tríceps, quiero trabajar el tríceps, quiero trabajar el bíceps, ¿qué voy a hacer? ¿Prebanca cerrado o voy a hacer dominadas con agarre supino? ¿Por qué? Porque además de trabajar el bíceps y el tríceps, estoy trabajando el pecho, el hombro, la espalda, lo que sea, en ese momento. Entonces me va a beneficiar muchísimo más con respecto a los ejercicios más aislados. Ese es mi caso, pero me parece bastante más lógico. Y luego hay una pregunta aquí acerca de trabajar todos los rangos. Hay que variar, pero tampoco hay que pasarse variando. O sea, hay un sistema que es la periodización ondulada, que básicamente es cambiar el volumen, la intensidad y la técnica a lo largo de la semana. Es un ejemplo. Yo voy al peso muerto, ¿vale? Y lo entreno 3 veces a la semana. El primer día hago series de 4, el segundo día hago series de 6 y el tercer día hago series de 8. Pues vemos que son un rango de repeticiones que están muy cerca una del otro. Entonces, las mejoras, las adaptaciones que voy a crear van a ser parecidas, no iguales, pero parecidas. Sin embargo, si yo voy a peso muerto y un día hago 2 repeticiones, el siguiente entrenamiento hago 8 repeticiones y el siguiente entrenamiento hago 15 repeticiones, mi músculo no va a saber dónde adaptarse porque estoy trabajando fibras de contracción lenta, fibras de contracción rápida, sin ningún tipo de sentido. Siempre y cuando tengamos un objetivo claro, si estamos trabajando para ser funcionales,
Eso nos conviene, tenemos fuerza, tenemos hipertrofia, tenemos resistencia. No vamos a tener la misma, evidentemente, que una persona que esté centrada solo en la fuerza, que una persona que esté centrada solo en la hipertrofia y que una persona que esté centrada solo en la resistencia. Entonces, en este tipo de entrenamientos debemos de tener bastante cuidado. Bastante cuidado porque no podemos cambiar el volumen y la intensidad tan rápido. Además, sabemos que si entrenamos distintos tipos de entrenamiento, con esto me refiero a fuerza, hipertrofia funcional, hipertrofia estética, fuerza, resistencia, vamos a tener distintos resultados porque necesitan distintos estímulos. Como vemos aquí, la hipertrofia que necesita, un volumen alto. La fuerza que necesita, un volumen bajo. Y la fuerza máxima necesita un volumen muy muy bajo. Entonces, no puedo entrenar fuerza máxima e entrenar hipertrofia a la vez. ¿Por qué? Porque si uno necesita un volumen de entrenamiento muy muy bajo para generar muy poca fatiga y el otro necesita un volumen de entrenamiento muy alto para generar mucha fatiga, ¿cómo voy a combinarlos? Si yo hago, por ejemplo, empiezo entrenando 5 series de 2 de dominada y termino con 5 series de 20 de dominada, esa fatiga que he generado por tirar a 20 me va a perjudicar el siguiente día que tenga que tirar a 2, porque es una fatiga de la que he tardado más en recuperarme. Bueno, el caso de la fatiga tenemos también ahí. Y otra cosa sería el tipo de fibras. Ya lo he comentado, las hipertrofias tienen un reclutamiento de fibras lentas. La fuerza máxima tiene un reclutamiento de fibras rápidas. Yo no puedo entrenar las fibras rápidas y luego entrenar las fibras lentas queriendo un objetivo de mejorar las fibras rápidas. O sea, no puede estar tan separados los rangos con respecto a las repeticiones. Por ejemplo, puedo entrenar un día series de 2, series de 4 al día siguiente y series de 6 al día siguiente. No vale para nada que entrene un día series de 1, al siguiente día series de 10 y al siguiente series de 30. Es que no tienen nada que ver. Están estimulando distintas fibras. Están creando distinto grado de fatiga. Uno está creando una fatiga que no voy a poder recuperar, que me va a perjudicar para entrenar lo siguiente. Y distintos tipos de volumen. Entonces, estos son factores que debemos de tener claro cuando estamos hablando de variación. Tenemos que movernos siempre en torno a los mismos rangos. Ya lo vimos en los vídeos que subí acerca de cómo entrenar la hipertrofia estética, la hipertrofia funcional, fuerza, resistencia y fuerza. Dentro de esos rangos elegimos unos ejercicios y dentro de los ejercicios que tenemos elegimos 3 o 2 que más nos convengan, o sea, que más nos estimulen. Evidentemente no nos va a estimular lo mismo unas dominadas con 50 kilos que un pullover. No van a estimular lo mismo. ¿Qué elegiremos? ¿Las dominadas que trabajan casi todos los músculos o el pullover? ¿Qué vamos a elegir antes? ¿Hacer extensiones en máquina o hacer sentadillas? Evidentemente la estimulación no va a ser ni parecida. Entonces, vamos a intentar buscar los mejores ejercicios y vamos a trabajar pocos ejercicios cada mesociclo. Pocos ejercicios, pero que el entrenamiento puede ser igual de duro. Simplemente tenemos que aumentar el número de series de cada ejercicio. Porque no podemos coger todos los ejercicios e intentar mejorar en todos. O sea, es absurdo hacer... si yo esta semana hago el día de pecho, press superior con barra, cruces en polea, press plano, aperturas, press declinado, pec deck. Estos 6 ejercicios. O sea, sí, al día siguiente voy a estar reventado, pero cuando cree la adaptación a esos 6 ejercicios, ¿qué voy a hacer después? No me quedan más ejercicios. Entonces, voy a generar una resistencia adaptativa y no voy a poder variar, porque es que me he comido todos los ejercicios, ya no me quedan más. Entonces, eso es lo importante de la variación, es coger unos buenos ejercicios y hacer cada mesociclo uno. Evidentemente, si yo me especializo en un ejercicio y luego cambio a otro, el primero va a disminuir su rendimiento, pero cuando vuelva, va a aumentar. Entonces va a ir haciendo fluctuaciones, va a mejorar hasta un punto, disminuye, cuando volvamos va a mejorar un poco más, disminuye. Eso es lo que pasa con el entrenamiento, estimulamos, recuperamos, nos adaptamos. Si entrenamos antes de adaptarnos, no vamos a mejorar tanto. Si entrenamos después de adaptarnos, vamos a perder adaptación. Pero vemos que hay un descenso para luego haber un aumento. Y no tenemos que tener miedo a perder fuerza en un ejercicio. Simplemente sabemos que cuando volvamos a ese ejercicio, vamos a poder volver con más fuerza porque hemos perdido esa adaptación y vamos a poder mejorar más. Y esto es como cuando, el último ejemplo que pongo, cuando tú entrenas,
Imaginemos, llegas a 40 kilos, perdona, a 100 kilos, y haces 10, y luego dejas de entrenar por una lesión. Cuando vuelves, tu cuerpo al principio no puede con ese peso, evidentemente, y al final lo consigue y además consigue más. ¿Por qué? Porque ha perdido la resistencia adaptativa. No ha generado resistencia, se ha recuperado, puedes entrenar más. ¿Qué es lo que pasa con el entrenamiento? Si yo entreno ahora una hora y luego entreno otra por la tarde y luego otra por la noche, no me voy a recuperar igual que si entreno ahora una hora, me recupero porque mi rendimiento ha bajado y me vuelvo a entrenar. Esto es un concepto fácil que la gente no lo aplica y debería aplicarse. Deberíamos tratar los ejercicios justos y siempre variando. Bueno, esto ha sido todo acerca de la variación. Espero que haya quedado claro y que ya con que tengamos claro que no hay que hacer todos los ejercicios todos los días, me daría por satisfecho. El siguiente apartado va a ser fase de potenciación, va a ser el penúltimo, ya solo quedaría fase de potenciación e individualización. Y nada más que añadir, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido. Si no lo habéis entendido, dejáis vuestras dudas abajo en comentarios. Y como siempre, pasarlo bien y entrenar fuerte. Un saludo.